/onda MTP Valle Nacaome. Todo esto llega gracias a Favorite Pizza, Pollo y Más, y el buffet del licenciado Eddie Roberto Cortés Matarrita. Bueno, ya ubicados acá en Barra Onda Nicoya, en la MTV Valle Nacaome, vea qué manera la gente ya se está terminando de inscribir, ya se está terminando de acomodar. Recordemos que este evento lo que busca es mantener el cementerio de la comunidad. Entonces, para que ustedes se den una idea de cómo se está viviendo esto, vamos a hablar con alguna de las personas. ¿Cómo estás, amigo? Pura vida. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿De dónde nos visita? De Corralillo. De Corralillo, de aquí mismo. Aquí cerca de la zona. Okay, buenísimo, a disfrutar y a colaborar hoy con la renovación y mantenimiento del cementerio también en Barra Onda. A disfrutar nada más. Pues ya conoce la zona, ya conoce, está acostumbrado al calor. Yo soy de Cartago y me estoy muriendo ya. Son las 8 de la mañana, no son ni las 8 y ya me estoy muriendo el calor. Bueno, de ahí, pues acostumbrado no, pero ¿qué queda, mano? Eso es de ahí, uno es de aquí, hay que hacerle. Nos encontramos con Cookie Anchia y también con Andrea Soto. ¿De dónde son? Nicoya. Aquí mismo, en la zona. Son de los Caciques Team. ¿Qué maneras? Cuéntenme un poquito de Cacique Team. Mira, ¿qué te puedo decir? Es un grupo de amigos, nació con la idea de agruparnos un poquito para no andar solos y ya hemos ido creciendo. De forma que ya también tenemos un grupo bastante competitivo para carreras de ciclismo de ruta o mountain bike. Somos un grupo conformado actualmente por 28 compañeros y compañeras, femenino y masculino, tenemos ambas categorías. Qué buenísimo, rodar aquí es duro, ¿ah? Claro, con este clima es bastante duro. Pedaleando. Por supuesto que sí, también importantísimo, ¿verdad? La práctica de deporte, que es lo más importante para estar todos bien, sanos, disfrutar de lo hermoso y las bendiciones que tenemos en esta zona, ¿verdad? Para andar en bicicleta, es súper bonito. Seguimos compartiendo aquí con los Cacique Team. Saludos. Pedaleando. Listo. Bueno, seguimos acá con la gente linda. Encontramos aquí a la gente bonita de Amigos by Nicoya. Qué manera. ¿Cómo va todo, Grace? Muy bien, ¿cómo está, Marito? Muchos saludos a todos. Espero que estén en vivo, que disfruten todo hoy, un domingo de ciclismo, de deporte. Y aquí estamos. Esperemos que venga mucha gente y que más adelante vengan los cartagineses a andar aquí en Guana. En Guana. Nicoyana de corazón, cartaginesa de convicción, pero aquí andamos. Sí, así es. Así es. Amigos, bye presente. Pura vía. Estamos acá en la recreativa MTV Valle Nacaome, nos encontramos con la gente linda en Andayure. ¿Tu nombre? Emanuel Moreno. Cuéntanos un poquito del grupo, que veo que vienen bastantes ahí. Bueno, el grupo en total somos como 15, 20 personas, lo hacemos de manera recreativa y también está el equipo Master, que en estos momentos se encuentra en el surquí, en el entrenamiento competitivo. Buenísimo, aquí tenemos a la señorita. ¿Tu nombre? Mariela Guerrero. ¿Cuánto tiempo ya de cletear? Desde el 2017. Ya bastante. Hoy a disfrutar de una linda zona como es Barra Onda. Sí, así es, de manera recreativa. También tenemos a la señorita, ¿tu nombre? María José. Exactamente, ¿de dónde eres? De Carmona, Nandayure. Ok, buenísimo, es parte del equipo de Nandayure. También tenemos al hombre. Pura vida, Dylan. ¿También de Nandayure? También de Nandayure. ¿Por qué no anda camisa? Ahí, representando. El rebelde. Las raíces, sí. Buenísimo, ahí tenemos al hombre también. José Drubel. Está ahí que tenemos atrás de Nandayure en MTV Barra Onda. Pedaleando. Seguimos acá en MTV Valle Nacaome, Barra Onda. Erling Gerardo se le está rindiendo un homenaje a todas las personas, que es un gran legado de la tierra guanacasteca en general. Sí, correcto, Marito. Nos enorgullece a toda la organización tener la presencia de estos señores que
en sus años, ¿verdad?, fueron los pilares para el desarrollo de esta comunidad. No pudieron estar presentes todos, pero sí, gracias a Dios lo logramos organizar y pudimos tener la presencia de 9 de ellos, eran 21. De hecho, algo importante que me gustaría recalcar es que el más longevo del pueblo, pudimos contar con la presencia de él. Él está en el asilo de ancianos en Nicoya y hoy en día tenemos la presencia del señor. Entonces, ¿qué les puedo decir? Darle las gracias a los ciclistas, a la familia que los acompañaron, igual a todo el elenco de ustedes desde anoche, desde hace tiempo nos están metiendo la mano duro. Doble aplauso y estamos a la orden para el otro año. Valle Nacaome 2024 desde ya. Saludos. Barra Onda MTP Valle Nacaome. Todo esto llega gracias a Fabric Pizza, Pollo y Más y el buffet del licenciado Eddie Roberto Cortés Batarrita.